Vale. Os veo al otro lado. He cogido algo. Voy a ir de caza. El rastro. Reponiendo carga baja. Drone en movimiento. Running. One behind desk. Tangos a la vista. Segunda planta. Ya puedo leer la cacería. Todos dejan. Hay que recuperar el setup. Behind desk. No me lo puedo creer, hijo de puta, tío. ¿Dónde? En meeting, tío. Bueno, ¿cuál es el meeting? No me lo puedo creer, lo ha hecho bien el smoke, tío. Último miembro, bueno, de los enemigos. Meeting de last one. Ole, ole. Nice. Buena, buena, buena. Bien, chavales, bien. Bien, chavales, bien. Buena, buena. Bien jugado, sí, señor. Calidad, calidad, me gusta. Tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, bien. Vamos ahí. Vamos a ver si ganamos mi primer ranking, tú. Vamos a ver si ganamos mi primer ranking. Esto sería maravilloso. Increíble. Mi primer ranking en el mapa de consulado. Mentira, es la segunda. Pero bueno, para hacer el clickbait entero ahí al vídeo, es importante. Es importante ganarse unos dineros para comprarse el bocadillo y las mañanas. Vamos allá. A ver, vamos a jugar con Jackal toda la puta partida, creo yo. Porque al final es un operador que para cazar roamers viene muy bien. Y aparte, cuando no te sabes el puto mapa, como digo, en cuanto pillas a alguien y ves que lo puedes llegar a matar, te dedicas a perseguirlo toda la puta partida y a hacer malabares, ¿no? Así que, oye, bastante, bastante bien, la verdad. Bastante, bastante bien. ¿En ranks sigue siendo iniciar desde cobre? Sí, efectivamente. Las ranked son exactamente iguales que en la anterior temporada. O sea, empiezas desde el peor rango del juego, que es cobre 5, como tú muy bien has dicho, y vas subiendo desde ahí. La cosa es que obviamente depende del rango que hayas terminado en la anterior temporada, te den más puntos o menos puntos. Es decir, yo por ejemplo gano ahora una partida y me darán 1 millón de puntos, ¿vale? A ver, 1 millón no, pero entiéndeme, ¿no? Me darán bastantes puntos, ¿no? Para subir rápidamente a lo que es mi rango normal, ¿no? Así que pues eso. 5 segundos para la inserción. Vale, no está mal. A ver, podríamos pusear la misma zona, pero es mucho más arriesgado, ¿vale? Porque eso ahora sí que va a estar muy habitucalable, ¿vale? Eso va a estar muy habitucalable. Y como va a haber tanto hábitat ahí, yo creo que vamos a ir a lo contrario. Yo creo que vamos a pusear por atrás y no nos vamos a complicar mucho el temario, ¿vale? Vamos allá. Podéis entrar y podéis abrir la trampilla, ¿eh? O sea, está todo limpio. Termite. I'm coming. Lanzando frag. I can breach. He's tricking. We destroyed 3 battery. Estas son palabras mayores, muchachos. Where? Solo queda un enemigo. Planting. No sé dónde voy. No sé dónde voy, bro. Esto es un laberinto. Este mapa es un puto laberinto, hermano. ¿Qué cojones? No me conozco el mapa, tío. Qué barbaridad. Hostia puta. Parece un puto laberinto, tío. Joder, macho.
¡Qué puta locura, tío! No me conozco el puto mapa, tío. ¿Lo veis? O sea, con Jackal... A ver, yo... Es que estamos yendo muy... Estamos yendo muy a lo yolo, pero sabiendo muy bien lo que estamos haciendo en todo momento. O sea, vamos a ver. Aquí no he usado en ningún momento la habilidad de Jackal, ¿no? Pero porque no me ha hecho falta. Pero cuando no te conozcas un puto mapa, hermano... O sea, tienes dos opciones. Está la opción del pushy, está la opción del pringao... ¿Vale? Que es irte con tus colegas. Pero claro, eso no te garantiza la victoria. Luego está la opción del tío listo, del tío con personalidad, del tío con un par de cojones, con un par de huevos, ¿vale? Que es irte solo, ¿vale? Te vas con un operador que a ti mismo te beneficie para encontrar enemigos y a lo que salga. ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí me está saliendo, pero como no me podría estar saliendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y bien, o sea, ya está, la verdad. No hay mucha más complicación, ¿no? Entonces, pues eso. No sé dónde está. Aquí arriba, ¿no? Maravilloso. Pero ahora. Hay que localizar y desactivar una bomba. Maravilloso. Bien, ha localizado una bomba. ¡No! Me quedo sin balas, zorro arriba. Muy tocada, me quedo sin balas. En caracol, espiral. O eso en espiral. ¡Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! Me dice caca, me dice caca, me dice caca. Se me ha quedado bugueado el sonido, hermano. Se me ha quedado bugueado el sonido. Only two on site, guys. Solo hay una persona, solo hay dos personas en punto. Buena, maravilloso. Only one on site. Recargando. You can plant. It's clear. Bueno. ¡Qué bien, Sledge! He's on the hatch. He's drop. Nice. Buena. ¡Qué buena! Sí, señor. Muy clinarda la partida. Muy bien, ¿eh? Muy bien. La verdad, nos está saliendo todo. No hay mucha más historia. Estamos teniendo suerte. Estamos ganando todos los traves. Estamos llegando antes que todo el mundo. Y muy bien. Estamos teniendo suerte. Y la verdad que nos ha funcionado bastante bien jugar con este hombre en ataque, la verdad. Está muy bien. Quiero que me dejéis abajo en los comentarios, si habéis jugado con su lado, quiero que me dejéis abajo en los comentarios sobre qué os parece. ¿Os parece un buen mapa? ¿Os parece un mal mapa? ¿Creéis que se va a jugar en Ranked? Fíjate, esta es mi segunda Ranked y la gente ha elegido el mapa de Consulado. Sí que es cierto que ahí estaba el mapa de Estadio Bravo, el mapa de Estadio Bravo ahí, y bueno, creo que lo hemos baneado los dos equipos porque no nos hemos puesto de acuerdo. Pero bueno, oye, la gente prefiere jugar este mapa antes que otros, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia, ¿no? Esto es una buena noticia, la verdad. Bueno, esto hay que reforzarlo. Es que no sé qué tengo que reforzar aquí. O sea, supongo que esto, ¿no? Sigo aquí. Oye, ¿qué os parece la Bizarrap Session del Peso Pluma? A mí me gusta, es diferente. O sea, está muy guay. Bueno, es diferente para los españoles y para la gente que no haya escuchado música mexicana en su puta vida. O sea, yo creo que los mexicanos no estaréis hasta la polla de ese tipo de música. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor estáis cansados de ese tipo de música porque no es un tipo de música ahora nuevo, sino que es un tipo de música que ya se lleva haciendo en México desde hace bastantes años, ¿no? Y... Y a mí me gusta porque no lo escucho en mi puta vida. O sea, y lo noto algo diferente, nuevo, novedoso para mí, ¿no? Y no sé, me gusta. O sea, está guay, tío.
Me gustó, no escucho con Rubén y Miza, pero me gustó. O sea, está bien, tío. Yo sí, yo a veces sí que lo escucho bastante. La verdad. Los atacantes han localizado una bomba. Bueno. DC on site, drone B. ¿Aún on site? No, no, tengo defuser. IQ fuera, en ventana doble. Ejecutiva, he pegado un tiro. ¿Por qué no saca la SMG, hermano? Es un Spiral. Estás rapleando en espiral, hermano, y nadie lo ha matado, bro. Esa puta, ¿no? Un poco rarito esto. Un poco raro esto. La verdad. No sé por qué. Yo creo que si lo hubiese piqueado con el fusil me da tiempo a aguantarlo. Pero bueno, probablemente le metimos un tiro, ¿sabes? One more, on yellow. Iku, on yellow. No, la brava. Bah, te va a hacer freezer, hermano. One ping three. Not. Ah, yo creo que la tenemos, ¿no? O la acabo de gafar. Puede ser, que la acabo de gafar, pero... Está en espiral. Yo creo que se va a dar la vuelta y va a ir para amarilla. Fíjate lo que te digo, tío. No, pero ¿por qué hace eso, no? Faltan 15 segundos. Amarillos. El tiempo acaba en 10 segundos. Mal ángulos. Vale. Pero está vivo uno de los atacantes. Bueno, sí, señor. Muy buena partida, muy clinarda. Perfecto, no hay queja ninguna. O sea, ha salido todo perfecto. Esta ronda, pues sí que es cierto que me he fumado yo un porrito. Pero, oye, una muy buena partida, como dice el Chama para YouTube. El Chama. Un saludito a ti, esta partida efectivamente va a ir para YouTube. Donde hemos jugado un poquito con Fiddler. Donde hemos jugado, no, con Fiddler no, perdón. Con Jackal hemos jugado el mapa de consulado. Y siendo mi segunda, que en este caso en el título va a ser mi primera ranked de la temporada Dread Factor. Quedamos en Diamante 3 la anterior temporada. Vamos a ver cuántos puntos nos dan. ¡121! Bueno, no está mal, la verdad. GG, me gusta, like, suscripción y sígueme en Instagram para más. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!